Imágenes de la avenida Bolívar de Caracas, donde están también reporteros de la noticia como Ricardo Durán y José Manuel Coa, trayendo detalles de lo que está ocurriendo en la tarima principal, donde se espera se haga presente el candidato por el bloque del cambio, Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a esperar tener el contacto con ellos, también con nuestra compañera Isana Pérez Bellorín, quien se encuentra en otro de los puntos. Vamos a recordar un poco qué es lo que ha ocurrido el día de hoy. Desde ayer, Darío Vivas, quien es el director del Comando Miranda, hizo público un cohetazo para dar inicio a esta toma de Caracas, el cual se efectuó a las 8:15 minutos de la noche del día de ayer sábado. A partir de hoy a las 8 de la mañana, esta gran marea roja se empezó a concentrar en diferentes puntos de nuestra capital y en las principales avenidas como la avenida Urdaneta, la avenida Bolívar, la avenida México, la avenida Lecuna y en diferentes puntos como Puente Llaguno, Bellas Artes, El Calvario, entre otros. Paralelamente en la avenida Sucre, Plaza Catia, también se efectuó otra concentración y también por organización de las mismas personas que querían agruparse en este día para apoyar la candidatura a la reelección de Hugo Chávez Frías, también se llevaron a cabo caravanas, marchas como la protagonizada por ciudadanos mirandinos que se trasladaron por la vía panamericana desde San Antonio de los Altos hasta llegar a la avenida Bolívar. Este es el ambiente que tiene nuestra ciudad capital el día de hoy en esta toma de esta gran marea roja. Nosotros vamos a estar muy atentos a toda esta información y para eso el equipo reporteril de la noticia se ha desplegado para recoger las impresiones de estas personas que han expresado los motivos por los cuales apoya a la candidatura y a la reelección de Hugo Chávez Frías. Razones como los alcances logrados en materia de salud a través de la misión Barrio Adentro 1, que ha logrado tener hasta hoy en día más de 6.500 puestos de consulta. En estos momentos, amigos, imágenes en vivo desde la avenida Bolívar. Vemos al candidato a la reelección, Hugo Chávez Frías, quien se hace presente para saludar al pueblo venezolano que hoy apoya su candidatura a tan solo 8 días de realizarse las elecciones presidenciales el venidero 3 de diciembre. En pocos momentos, el candidato Hugo Chávez Frías se dirigirá a todo el pueblo que durante el día de hoy se ha concentrado. Escuchemos las palabras del candidato Hugo Chávez Frías. ¡Arriba! La ley respetando la virtud y honor.
Alguien dijo una vez que la multitud no se puede medir. La multitud del pueblo es inconmensurable. No hay ningún instrumento para medir la multitud. He aquí la multitud roja en Caracas hoy. He aquí la marea roja en Caracas hoy. Avenida Bolívar, te quedaste chiquita para la marea roja. Avenida Universidad, Avenida México, Avenida Lecuna, Puente Llaguno, la marea roja hace presencia aquí hoy para decirle al mundo que lo que va a ocurrir ya está escrito. Para decirle al mundo que lo que va a ocurrir el próximo domingo de hoy en ocho, el próximo domingo 3 de diciembre, está anunciado, está escrito en la Biblia. Lo vengo repitiendo desde hace varios años. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora, y esta es la hora de la revolución. No hay cabida, no hay cabida en Venezuela para ningún otro proyecto que no sea la revolución bolivariana. Esta es la hora del pueblo bolivariano. Esta es la hora de la verdad bolivariana. Es la hora del renacer. Le doy un abrazo desde aquí, desde mi corazón, a todo el pueblo venezolano. Un abrazo de mi alma más que de mis brazos, de mi corazón. Y les voy a decir algo, qué tarde tan bonita. Tarde fresca, a las 12:30 del mediodía, y hay una brisa fresca sobre el Valle de Caracas. Y una tarde, un mediodía, que ya anuncia una tarde bonita. Un domingo bonito, este hoy del 26 de noviembre, a una semana exacta de la gran victoria popular del 3 de diciembre. Desde ahora te hablo. 3 de diciembre. Tu destino ya está escrito. 3 de diciembre de 2006 quedará para la historia pintado de rojo rojito. Rojo rojito. No. ¿Qué cadena ni qué cadena? No hace falta ninguna cadena. Venezuela toda está roja, rojita. Bienvenidos todos y todas los que han venido a plenar la Avenida Bolívar, la Avenida México, la Avenida Universidad, la Avenida Lecuna, Puente Llaguno, la Avenida Urdaneta, las Fuerzas Armadas,
Saludo a todos los movimientos sociales, los partidos políticos, los movimientos revolucionarios, sus respectivos dirigentes y líderes de Caracas y de todo el país. Ayer, la fuerza de la oposición, las fuerzas contrarrevolucionarias, hicieron una concentración y dijeron que habían reunido 1,5 millones de personas. Si quieren ver millones de personas, vengan para que lo vean aquí hoy en el huracán bolivariano. La marea roja rojita. Como dicen en el llano, el que quiera saber lo bueno donde está guardado, que le revise la busaca a un cazador de venado. Que vengan aquí si quieren ver lo bueno, lo bonito, lo rojo rojito. Aquí está Venezuela bolivariana. Somos mayoría, somos alegría, somos la victoria, somos el pueblo hecho victoria, somos la victoria hecha pueblo, somos Venezuela hecha victoria, la B de Venezuela es la B de la victoria. Es la B de la verdad. Es la B de lo nuevo. Es la B de lo vergatario que es el pueblo de Simón Bolívar. Un pueblo vergatario. Un pueblo valiente. Un pueblo victorioso. Ese es nuestro camino. Ese es nuestro destino, la victoria. Nosotros nacimos para libertar a Venezuela y para hacerla grande, grandota, buena y bonita, grande y próspera, y lo vamos logrando, lo vamos logrando. ¿Dónde están los batallones? ¿Dónde están los pelotones? ¿Dónde están los patrulleros? ¡Las patrulleras! No olviden aquello que dice así. ¿De dónde salió tanta gente, vale? Por allá, allá está un vigilante saludándonos. Trabajando los muchachos allá, saludamos a todos allá en los edificios, allá en los cerros, por allá en todas las calles, en el Calvario, en la Plaza Oleari, en el este, en el oeste, en el norte y en el sur. Aquí estamos este domingo, pues. Les decía que no se olviden, camaradas, compatriotas, del corrillo de Florentino y el diablo, porque nos estamos enfrentando al diablo. Y al diablo, el próximo domingo, le vamos a meter un jonrón por el buche, a Mr. Buche. ¡Ay, Mr. Buche! Mr. Buche, por el buche. El coplero florentino, por el ancho terraplén, caminos del desamparo, desanda golpe de seis. Puntero en la soledad, que enlutan llamas de ayer, macoya de tierra errante, le nace bajo el corcel. Y es cuando viene el diablo.
y le pasa a Mr. Bush. Caballo negro, pelo de guama negro, una capa negra. Bajo el negro pelo de guama la cara no se le ve. Pasa cantando una copla sin la mirada volver. La tire por si se atreve. Espéreme en Santa Inés, que yo lo voy a buscar para cantar con usted. ¿Se acuerdan de eso? Ah. Y entonces Florentino se para mirando la sabana y le dice: sabana, sabana tierra, que hace sudar y querer, parada y con tanto rumbo, con agua y muerta de sed, sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder. Y le responde al diablo: sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley, y como los derroté a todos, lo voy a derrotar también a él. En estos años hemos tenido contrincantes de todo tipo. Nicolás, tú recuerdas a la bella Irene. Desde aquí le mando un beso a Irene Sáez. Vaya pues. Tuvimos de contrincante hace 8 años al caudillo. ¿Qué será la vida del caudillo, el famosísimo caudillo de Acción Democrática? ¿Qué será la vida de Acción Democrática, chicos? Tuvimos también de contrincante a Frijolito. Oye, yo estoy extrañando a Frijolito, sinceramente. ¿Vale? Frijolito, la oligarquía carabobeña. Hemos tenido muchos contrincantes, pues, no solo en las elecciones, sino en el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, el terrorismo. Pero verdaderamente que los contrincantes que han salido en esta campaña electoral son puros bate partidos, puros bate quebrados, chicos. Sinceramente, de todos modos yo le estoy recordando a ustedes a Florentino y el Diablo, porque les quiero recordar hoy domingo a las 12:30 del mediodía, camaradas, compañeros de toda Venezuela, vamos a enviarle un aplauso a toda Venezuela desde aquí, desde las avenidas Bolívar, Lecuna, Universidad de México, Puente Llaguno, Miraflores, El Calvario, Plaza Oliari, Fuerzas Armadas. ¡Vamos, una bulla para Venezuela! ¿Dónde estará mi binóculo, vale? Yo tengo un binóculo por ahí muy bueno, que sirve hasta de noche. De noche se ve más clarito, porque tiene visión nocturna negra. Si tú te pones allá, al fondo, te veo. Clarita te veo. A pesar de que el color te ayuda. Tengo que enfocarlo bien aquí. Este no es el mío, me trajeron uno medio piratón. Pero sin embargo, no es malo. No es malo, pero no, este no es el mío. El mío me lo regaló Fidel. Está guardado. Naguará. Allá al fondo, aquello es gente, allá. No son pancartas rojas. ¡Ah! Y por aquí también. ¡Epa, compadre! Allá está Alfredo Aldana, chico. El que de Sabaneta, que se disfrazaba de fantasma.
cómo hay gente por todos lados. Les estaba recordando lo siguiente. Fíjense, cuando yo estaba recordando a Florentino y el Diablo, oye, aquí se hacen bulla, ¿vale? Aquí hacen más bulla que aquí. Vamos a ver quién hace más bulla, pues. O allá abajo en la avenida Fuerzas Armadas. ¿Qué avenida? Aquí viene la de Cuna. Ya, espérate, que yo no quiero creer esto, ¿vale? Esto es difícil de creerlo. Aquella es la avenida de Cuna. Medio Guiriney. Allá. Y allá, dice Vargas presente, allá en aquel balcón. Saludo allá a todos los edificios, todos los... las familias en los balcones, la lecuna. Vamos a ver si se oye la bulla de la lecuna. Ajá, me están oyendo bien, hay buen sonido. A ver allá. Allá en el, ¿cómo se llama? El elevado aquel que comunica Parque Central con el teatro, ¿no es? Con el Teresa Carreño. Allá eso está full de gente también. Vamos a hacer la oleada, la ola roja. De aquí para allá vamos. Allá va la ola. No arrancó la ola. Ajá, arrancamos aquí, vamos con la ola. Cuando yo baje la mano, allá va la ola. Ahora sí, allá va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Se fue. Home run del Magallanes. No hay quien le gane al Magallanes. Sancocho de León, compadre. ¡Epa! ¿Cómo están allá, compadre? Mira aquella marea roja por la avenida Universidad, la avenida México. Yo creo de verdad que como le oí decir a Navarro, al camarada Héctor Navarro esta mañana, que lo estaban entrevistando por el Canal 8, dijo que esto es récord mundial. Yo creo en verdad que esto es récord mundial. Esta concentración, esta marea que desbordó avenidas, esquinas, plazas y calles. Pero le voy a recordar algo. A pesar de que los candidatos de la oposición contrarrevolucionaria son unos verdaderos batequebrados, no olvide nadie que nosotros estamos enfrentando al mismísimo diablo. El domingo 3 de diciembre enfrentaremos en las urnas electorales al gobierno imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es nuestro verdadero adversario. No son estos batequebrados de aquí, los lacayos del imperialismo. Por tanto, la primera idea que yo quiero dejar bien claramente trazada esta tarde, para que ustedes se la lleven entre ceja y ceja, entre pecho y espalda, hermanas y hermanos, camaradas y compañeros, compañeras, es que nadie se deje invadir por ese espíritu del triunfalismo. Nosotros realmente vamos a ganar el 3 de diciembre, sin duda alguna.
pero no hemos ganado. Una cosa es que vamos a ganar y otra cosa es muy clara que aún no hemos ganado. Como en el béisbol, estamos obligados a hacer las jugadas de rutina. Les vamos a ganar por nocaut el próximo domingo. Que nadie tenga duda, pero que nadie deje de hacer en estas horas que quedan del domingo 26, del lunes 27, del martes 28, del miércoles 29, del jueves 30, del viernes 1, del sábado 2 de diciembre y del domingo 3 de diciembre, que nadie deje de hacer ni un solo segundo todo lo que tenemos que hacer. La batalla entra en su recta final. La batalla entra en sus horas cruciales. ¿Cuál es nuestro adversario? El imperio más poderoso de la tierra. Pues vamos a derrotar al imperio más poderoso de la tierra el próximo domingo 3 de diciembre por nocaut. ¿Cuánto quisiera yo que el candidato de la oposición fuera Mr. Bush? ¡Ay, Mr. Bush! Le daríamos triple nocaut. Bueno, ahorita le dieron un nocaíto allá, en Estados Unidos. Compañeros, compañeras, camaradas, vamos a ganar, pero tenemos que arreciar la batalla. Es lo que quiero decirles de primerito aquí hoy. De primerito, con mi amor, con mi fortaleza, con mi entusiasmo y con mi felicidad. Porque yo ando muy feliz todos estos días. En este recorrido que hemos hecho por casi todo el país, caravanas, encuentros, asambleas, caminatas, reuniones, eventos de todo tipo, etcétera, le voy a decir algo. Yo siento que el amor entre nosotros no ha hecho sino crecer, crecer y crecer. Es un amor en expansión. Es un amor sublime lo que hay entre nosotros. Tanto así que en estos últimos días recuerdo aquellas avalanchas, aquellas mareas rojas. Esas sí son verdaderas, más son tsunami. Verdadero tsunami rojo el que vimos en San Cristóbal, por ejemplo, hace unos días. Una verdadera marea roja. O en San Fernando de Apure, cayendo la tarde de hace 2 días. Para recordar 2, en La Vega. En La Vega, en los valles del Tuy, en Puerto La Cruz, ayer en Maracaibo, en Mérida, en Barinas, en Portuguesa, en Barquisimeto, en Maracay, en Valencia, en San Carlos, en San Juan de los Morros, allá en Cumaná, en Carúpano, en fin, allá en Punto Fijo, mareas rojas por todos lados. Yo he notado y he sentido que el amor entre nosotros, el amor por lo nuestro, el amor por el pueblo, por la revolución, lo que ha hecho es crecer. Y en algunas ocasiones yo he usado la expresión aquella que es de José Martí: amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Queriendo decir con esto
que yo estoy consciente del amor con que ustedes me bañan a diario, en todas partes. Yo me siento bañado de amor. Y pues yo no tengo tanta fuerza como ustedes para bañarlos a todos y a todas de amor. Pero con toda la fuerza de mi pasión, les lanzo mi humilde amor de hombre y soldado de esta tierra para compartir con ustedes este amor infinito que cubre a Venezuela toda. Amor del bueno, más que amor, frenesí. Hay un frenesí. ¿Se acuerdan aquella canción? Bueno, los viejitos y viejitas como yo deben recordarla. Era un bolerito, era un bolerito. Yo lo que pasa es que ando demasiado ronco. Dame la luz que tiene tu mirar. ¿Se acuerdan? Y la ansiedad que entre tus labios vi. Y termina diciendo lo que yo creo que hoy ha invadido a Venezuela. Es más que amor, frenesí. Es un verdadero frenesí. ¡Viva el frenesí! ¡Viva el amor! Es el frenesí bolivariano. A mí me agarraron a críticas los lacayos de Mr. Bush cuando sacamos aquella cuña del amor. Les duele el amor. Yo creo que porque ellos no pueden sentir lo que nosotros sentimos. Ciertamente, nosotros estamos aquí por purito amor. Por purito amor. Y ese amor se multiplica y crece como la fuerza más grande que unifica y que impulsa al pueblo venezolano. El amor, en verdad, por amor hemos hecho todo lo que hemos hecho. Y yo, en lo personal, mi camino, el camino de la vida, y doy gracias a Dios, ha estado lleno de amor. Amor por mi familia, amor por mis pequeñas raíces, amor por mi pequeño pueblo, amor por mi gran patria y amor por este gran pueblo al que le dedicaré toda mi vida, por amor del bueno. Duélale a quien le duela. Es más que amor, frenesí. ¿Te acuerdas, Noelí, de esa canción? Tú la bailaste bastante, seguro. Es más que amor, frenesí. Es un frenesí lo que yo siento de ustedes. Y bueno, es un frenesí lo que yo siento por ustedes. Y eso le decía hace poco a un amigo, conversando sobre el frenesí. A mí lo que hace es, para nada, para nada, para nada, y le doy gracias a Dios. Por cierto que hoy domingo es el día del Cristo Rey. Vamos a pedir al Cristo Rey que nos siga señalando los caminos de la verdad. Vamos a encomendarle este domingo al Cristo Redentor, Rey de los pobres, Rey de los pueblos, Rey de la justicia, Rey de la igualdad, Rey de la esperanza, Rey de la sabiduría. Para ti, Cristo Rey, amigo, padre, hermano, camarada y compañero, viva Cristo, el primer gran revolucionario de nuestra era, mártir de los pueblos, Cristo Redentor. Hoy es su día, el día de Cristo Rey. Pues yo, gracias a Cristo Rey, les digo que ese sentimiento, esa pasión, ese baño de amor y de frenesí con el que ustedes me bendicen a cada rato, para nada se convierte en vanidad. No, para nada.
Gracias a Dios. Yo más bien me vuelo más chiquito ante ustedes. Ustedes, pueblo, son el gigante que despertó. Yo, diminuto soldado de ustedes, solo haré lo que ustedes digan. Estoy a la orden de ustedes para seguir abriendo el camino a la patria grande, buena y bonita. Por eso les doy las gracias por tanto amor. Y gracias a Dios le doy, y les juro, por Dios y mi madre, que por ahí está Elena, y mi padre, les juro que después del domingo 3, cuando ustedes se reelijan, porque ustedes no van a reelegir a Chávez en verdad, ustedes se van a reelegir a ustedes mismos. El pueblo va a reelegir al pueblo. Chávez no es sino un instrumento del pueblo. Yo no soy sino instrumento de ustedes para que ustedes cumplan la gran tarea de libertar esta patria y llevarla al sitial de honor que tanto hemos soñado durante tanto tiempo. Les juro que después que el próximo domingo ustedes se reelijan, yo lo que haré a partir de ese día será redoblar mis esfuerzos. Redoblar los esfuerzos de quienes me acompañan para profundizar la batalla, para profundizar las tareas de construcción de la Venezuela bolivariana en todos los órdenes. Lo he dicho de esta manera. Está llegando a su fin por estos días una primera era, una era inicial de la revolución bolivariana. Y a partir del 3 de diciembre comenzará otra era. Otra era revolucionaria, una nueva era está naciendo y nacerá con un parto hermoso el próximo domingo 3 de diciembre con la gran victoria revolucionaria y bolivariana. Que al terminar estas palabras yo debo salir por aquí por la mitad de la avenida Bolívar para allá. Lo que no sé ahora mismo es cómo voy a hacerlo, porque no tengo el don de caminar por encima de ustedes. Diosdado es el culpable. Ahí está Diosdado, ahí está Diosdado y Amelia. Vamos a darle un aplauso al comando de campaña Miranda, al diputado Ameliach y a todos los diputados, diputadas, líderes políticos, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, líderes revolucionarios. No se olvide nadie, señores gobernadores, alcaldes, por cierto, diputados, diputadas y líderes, que a partir del 3 de diciembre, cuando este pueblo se reelija a sí mismo, nosotros estamos comprometidos a seguir profundizando la revolución bolivariana, a seguir derrotando los viejos vicios de la corrupción, la ineficiencia, la burocratización, y abriendo las nuevas alamedas por donde transitará el hombre nuevo, como dijo el gran presidente mártir de América, Salvador Allende. Bueno, por aquí como que es la cosa, pero eso no es ahorita, eso será más tarde, no sé a qué hora.
qué pasión hay aquí, que se siente acá una fuerza como de una bomba atómica. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la revolución! Resumiendo lo que hasta ahora he dicho, una de las cosas más importantes que quiero, repito, que ustedes se graben en la conciencia y en la mente es que nosotros vamos a ganar por nocaut, pero que no hemos ganado. Que tenemos que trabajar muy duro todas estas horas que nos quedan, incluyendo las del 3 de diciembre, para ganar por nocaut y para demostrarle al mundo dónde está la verdadera fuerza en Venezuela, dónde está el poder del pueblo en Venezuela. Por ahí anda uno que aspiró a ser frijolito, pero que no llegó ni siquiera a frijolito, porque hay quienes llegaron a frijolito. Hay otros aspirantes a frijolito que no pasaron ni siquiera la primera prueba para llegar a ser frijolito. Andan diciendo como desesperados que Chávez va cayendo y cayendo y cayendo, y que el aspirante a frijolito va subiendo, subiendo y subiendo, y que listo, el domingo que viene nos van a ganar. Por aquí se va para coro, compadre. Por aquí se va para coro. Ahora les voy a decir algo más. Nosotros estamos obligados a trabajar en dos frentes de batalla simultáneamente. El primero es el frente de batalla electoral, que no se quede nadie sin votar, y ese frente de batalla tiene varias líneas de batalla. La primera de ellas es la vanguardia de ese frente electoral. Me refiero a un grupo de compañeros y camaradas y compañeras que van a jugar un papel fundamental en la batalla de aquí al 3 de diciembre. Los que van a estar en la vanguardia, oigan bien, los que van a estar en las mesas electorales como testigos de mesa, como miembros de mesa, ninguno debe fallar. Ninguna debe fallar. Deben ocupar su puesto desde ahora mismo. Los comandantes de los batallones, los comandantes de los pelotones son responsables por el cumplimiento de cada uno de los miembros de mesa, que estén a tiempo en su sitio, de los testigos de mesa, que nadie se retire hasta que no haya concluido todo el proceso de escrutinio, y además todas las tareas de ese día, que incluyen la verificación del proceso. Todo el mundo hasta el último minuto en su puesto de combate. Que nadie abandone su puesto en la batalla. Por más humilde que crea que sea ese puesto, por más pequeña que sea una mesa electoral en el lugar más alejado del país, cada voto cuenta. Cada participación cuenta. Por eso es imprescindible que estemos pendientes con los dos ojos pelados. Yo quiero saludar desde aquí a los observadores internacionales que han estado llegando ya a Venezuela.
el pueblo venezolano les da la bienvenida. El gobierno venezolano les da la bienvenida a los miembros de la observación de la Unión Europea, de la OEA, del Centro Carter, del Mercosur, de los organismos electorales del continente americano. Bienvenidos. Ustedes serán testigos de otra de las grandes victorias del pueblo bolivariano. Para que digan la verdad al mundo. Quiero también reconocer el gran esfuerzo de todos los integrantes del poder electoral. Ellos merecen el reconocimiento de la nación entera, del pueblo todo. Y pido a todos los entes de la vida nacional, del mundo político, las organizaciones sociales, empresariales, medios de comunicación y demás componentes de la vida nacional, el apoyo y el reconocimiento al árbitro electoral. De nuestra parte tendrá, como lo ha tenido siempre, todo el respeto a su independencia, a su imparcialidad, a su seriedad. Tendrá el reconocimiento del gobierno y del pueblo, porque requerimos el fortalecimiento de las instituciones de la democracia nueva. Y el poder electoral es una de esas instituciones fundamentales. Por eso, démosle un aplauso de reconocimiento al Consejo Nacional Electoral, a todos sus miembros. El país confía en su poder electoral. Iremos a votar todos y todas seguros que el árbitro sabrá una vez más cumplir a cabalidad sus funciones para asegurar que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Quiero también saludar desde aquí y reconocer el profesionalismo, la eficiencia, la eficacia y la seriedad del componente militar de la nación, de la Fuerza Armada Venezolana, cumpliendo como está también a cabalidad con su alta responsabilidad, apoyando al poder electoral, apoyando a la sociedad para que estas elecciones, unas más, una elección más, dentro de este nuevo camino democrático, se desarrollen en paz, con tranquilidad, y que este clima de alegría se mantenga. El próximo 3 de diciembre será un día de júbilo nacional, de una gran alegría. En paz, con alegría y mucho amor, con frenesí, seguiremos escribiendo las páginas de la Venezuela nueva. Las páginas de la Venezuela del siglo XXI. Las páginas de la patria de Bolívar, de la patria de todos y de todas, nosotros y nosotras. Así que este reconocimiento me parece justo y necesario, porque, bueno, algunos grupos de la oposición contrarrevolucionaria continúan con su empeño de desconocer a las autoridades y a las instituciones. Y ya incluso algunos han dicho que ellos, como ya ganaron, anunciarán desde tempranas horas de la tarde del domingo su victoria. Y que ya, que yo les entregue de una vez. Y que colorín colorado, este
cuento se ha terminado. Yo te aviso, Chirulí. Yo te voy a echar un cuentico, Chirulí. Por eso les digo, hermanas, hermanos, líderes, dirigentes, nosotros debemos trabajar intensamente, óigaseme bien, intensamente estas horas que vienen en dos grandes frentes. El frente electoral desde la vanguardia. La vanguardia, repito, conformada por ese ejército de miembros de mesa, de testigos de mesa, de batallones, de pelotones. Esa es nuestra vanguardia. Que no falle uno solo. La vanguardia le impone el ritmo al combate y rompe las líneas del adversario y asegura el espacio a conquistar. Si fallara la vanguardia, a un ejército que le falle la vanguardia, poco le queda en el campo de batalla. Por eso digo, el frente electoral, la vanguardia, cumpliendo su papel prioritario y fundamental. Y luego, la gran multitud organizada en los batallones, en los pelotones, en cada centro de votación, en cada mesa de votación, cada patrullero, cada escuadra, con 10 votantes bien ubicados, tenemos que llevar la abstención al mínimo. Es fundamental lograr la mayor cantidad de votos revolucionarios el 3 de diciembre. Fundamental. Por eso les decía que por más apartada que esté una mesa, por más pequeño que sea un caserío, esos votos cuentan y esos votos nos hacen falta para consolidar la gran victoria, histórica victoria. Les voy a decir algo. Nosotros ganamos el 6 de diciembre del 98 con más del 50% de los votos. Algo así como 54% por allí. Después ganamos la relegitimación del 2000 con 56-57%. Después ganamos el referéndum nacional con 60%. Pues ahora, para seguir con ese ritmo expansivo del poder popular que construye la patria nueva, tenemos que estar por encima de esas cifras anteriores. Tenemos que ir por encima. Por eso, la consigna aquella, rumbo a los 10 millones por el buche, sigue siendo y seguirá siendo valedera. Rumbo a los 10 millones, para allá vamos. Bueno, en el 98 ganamos con 3.600.000 votos por allí. Y en el referéndum ganamos por 6 millones. Vean ustedes cómo va creciendo la masa bolivariana, la masa de votantes. Porque le voy a decir algo más, y ustedes deben saberlo. Yo lo he apreciado sobre todo en estas últimas giras y recorridos. Hay una masa
que no es votante, pero es una masa que desde mi punto de vista tiene mayor fuerza que la masa bolivariana que vota hoy. Me refiero a esa multitud jubilosa, a esa multitud sublime de los adolescentes venezolanos, los jovencitos venezolanos, las jovencitas venezolanas, incluso algunos casi niños todavía, algunas niñas todavía andan ya alistados en las filas bolivarianas, y son millones y millones. Que Dios los bendiga, muchachitos, muchachitas, jovencitos y jovencitas. Por ahí está uno que se llama Manuelito, que él solo es una marea roja. Ajá. Luego, esa es una masa que viene. Es una masa llena de amor, de fe, de sueños, de sentimientos sublimes, grandiosos. Ahora, en este momento me refiero a la masa de votantes, rumbo a los 10 millones. Por eso, el 3 de diciembre, camaradas, es un día de prueba para nosotros. Debemos estar muy por encima de los triunfos anteriores. No se trata de ganar. ¿Quién dijo que tenemos alguna duda? No. Para nosotros el reto no es ganar. A nosotros, de más está decirlo, más nunca nos ganarán. Pero más nunca nos ganarán. No se trata de ganar. Entonces, se trata de asegurar la victoria, se trata de evitar emboscadas contrarrevolucionarias que estarán a la orden del día en las próximas horas, y se trata de ganar de manera arrolladora, abrumadora, el domingo 3 de diciembre. De allí estas palabras de mi corazón, ligado con mi mente, compatriotas. De allí el sentimiento y el frenesí que me embargan al ver esta gigantesca manifestación que ha desbordado estas principales avenidas de la Caracas de Bolívar. La Avenida Bolívar, la México Libertador, Universidad, Fuerzas Armadas, Puente Llaguno, Lecuna. El que quiera ver millones, venga aquí para que lo vea, compadre. Eso sí, lo va a ver rojo, rojito. Rojo, rojito. Por aquí está el ministro Ramírez, que él fue el que inventó la consigna rojo rojito. Bueno, un aplauso al ministro Ramírez, publicista de la revolución. Y hay que darle las gracias también a nuestros adversarios que ayudaron un poco. No, ayudaron un poco a poner la consigna en la calle. Rojo rojito. Venezuela es roja rojita. Levanten las manos los rojos rojitos. Rojo, 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 rojito, rojo es. Rojo, rojito, rojo es. ¡Epa! ¿Cómo están ustedes allá? Y allá, compadre,
Y allá arriba en la avenida, mira allá. Y allá, pero mírame aquello. Me faltan ojos. No tengo ojos suficientes para ver tanta gente. No tengo brazos suficientes para saludar tantos brazos. Lo que tengo es un corazón para amarlos a todos y a todas con la intensidad más grande que se pueda amar. Y allá, mira la lecuna allá abajo. Las Fuerzas Armadas, Dios mío, ¿qué es? ¿Qué estará pasando, Dios mío? Ah, se les había olvidado eso. ¿Qué estará pasando, Dios mío? Rosinés el otro día me dijo, mira papá, oye esto. Y cargaba en el teléfono grabado. Esa que dice, levanta el teléfono. Levanta el teléfono, Rosinés, que te está llamando. Puede ser Fidel que te esté llamando. How are you, Fidel? Vamos a mandarle una bulla a Fidel. Compadre Fidel. Esta victoria del 3 de diciembre se la vamos a dedicar a Venezuela, a nuestro pueblo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros ancestros, a nuestra esperanza. Y también se la vamos a dedicar a los 50 años de la llegada del barco revolucionario Granma, comandado por Fidel Castro, a las costas de Cuba, el 2 de diciembre de aquel año 1956. Desde aquí, Fidel, el aplauso de Venezuela. ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba revolucionaria! Vamos a mandarle también un aplauso al compañero presidente electo de la Nicaragua sandinista, el comandante Daniel Ortega. Le dedicaremos también nuestra victoria a Sandino y al pueblo de Nicaragua, a Evo Morales y al pueblo de Bolivia y a los pueblos hermanos de la América Latina, a Brasil y a Lula, el compañero presidente, amigo y hermano. A la Argentina y su pueblo, a Néstor Kirchner, a Tabaré y al pueblo uruguayo, a todos los pueblos. Compañeros, les dedicamos desde ya esta gran victoria que labraremos en los próximos días con pasión, con amor, con conciencia revolucionaria. Compañeros, compañeras, han pasado 8 años. Lo que hemos hecho es bastante, pero lo que hemos hecho comparado con lo que haremos es poco. Juntos hemos hecho muchas cosas y estamos haciendo muchas más cosas, pero juntos y fortalecidos, en el futuro, en estos próximos años, es que haremos muchísimas cosas más en este camino de la construcción de la Venezuela socialista del siglo XXI. Ese es el rumbo, la Venezuela socialista. Pero no se olviden que les venía diciendo de la necesidad de trabajar en dos frentes simultáneamente. El electoral, rumbo a la gran victoria. Toque de Diana a las 3 de la mañana.
Todo el mundo a votar con la Diana, cantando Es más que amor, frenesí. Con amor, con frenesí, con tambores, con cornetas, con gaitas, con aguinaldo. ¡Uá! ¡Chávez no se va! ¡Uá! ¡El pueblo no se va! ¡Uá! ¡La revolución no se va! Porque Chávez, ustedes saben que Chávez, lo dije hace rato, no es sino un instrumento de ustedes. Y lo seré hasta que Dios quiera y hasta que ustedes quieran. Seré como un esclavo de ustedes hasta el día que ustedes decidan. Hasta el día que Dios decida. Mientras tanto, estaré con las botas puestas al frente de ustedes, dirigiendo el barco. Con Dios por delante, como decimos en el llano, con el viejito por delante, Cristo, Redentor y mártir. Pero fíjense bien lo que les voy a decir, que toldó bastante el sol. Esa nube es bolivariana, miren dónde se puso. Esa nubecita es bolivariana. Miren, el frente de batalla electoral desde la vanguardia. ¿Tú eres de la vanguardia, negra? Ajá. ¿Tú eres de batallón? Levanten la mano los de la vanguardia. La vanguardia son los batallones que tienen que estar allí desde las medianoche del sábado 2. Los pelotones, levanten la mano. Los testigos de mesa. Los miembros de mesa. Todo el mundo en su sitio mucho antes de que amanezca. Esa es la vanguardia. Y luego la multitud, que tiene que levantarse también temprano, preparar desayunito, café con leche, un sanduchito, algunas hallaquitas. Creo que Omar Cruz ya hizo hallaca. Me dijo Omar Cruz que ya hizo hallaca. Elena Frías, que está por aquí, ya hizo hallaca. Ya me he comido como tres. Bueno, se llevan el por si acaso. Los que no son llaneros deben saber lo que es el por si acaso. Una marusa. ¿Saben lo que es la marusa? Una busaca, una bolsa. Y en esa bolsa, que se llama por si acaso, deben meter aunque sea una mandarina, unos tres caramelitos, un juguito, un sanguchito, el por si acaso. Y listo para la batalla, compadre. Para la batalla. La batalla por el futuro. La batalla por nuestros hijos. La batalla por una Venezuela libre. Porque nosotros hemos liberado a Venezuela de las garras del imperialismo. Y Venezuela más nunca será una colonia norteamericana, ni colonia de nadie. Venezuela es libre. Como nunca antes lo fue. Porque ni siquiera cuando Bolívar, Venezuela pudo liberarse. No. Venezuela cortó las cadenas de España, es cierto.
después de 10 años de guerra revolucionaria, donde el pueblo puso la sangre y cientos de miles de hombres y mujeres dejaron su vida por los caminos, por los campos de batalla de medio continente suramericano. Pero Venezuela no fue liberada. Y de allí la tragedia de Bolívar y sus lamentos en Santa Marta. He arado en el mar. Una nueva casta se adueñó de Venezuela. Desde 1828 hasta 1998. Desde 1928 hasta 1998, la oligarquía encadenó a Venezuela y echó al pueblo a la miseria. Y la oligarquía se subordinó al imperio norteamericano. Fuimos una colonia durante 300 y más años de la España colonialista. Y los últimos 200 años, pues fuimos colonia norteamericana. Venezuela comenzó a liberarse del imperio norteamericano hace 8 años, el 6 de diciembre de 1998. Y en estos 8 años nos hemos liberado plenamente del imperio norteamericano. El imperio vuelve ahora tratando de reconquistar a Venezuela, como vino el 11 de abril, como vino el día del referéndum. Pero así como los derrotamos en el 98, así como los derrotamos en el 99, cuando pretendieron sabotear a la Asamblea Constituyente e impedir que se aprobara la soberana y bolivariana Constitución venezolana, así como los derrotamos en el 2000 en la relegitimación, así como los derrotamos en el 2001 con las leyes habilitantes que trataron de torpedear desde la Asamblea y desde los poderes constituidos y desde dentro de la misma revolución, así como los derrotamos en el 2002, el 12 y 13 de abril, así como los derrotamos en el 2003 durante el sabotaje económico y petrolero, así como los derrotamos en el 2004 en el gran referéndum aprobatorio y confirmatorio, y así como los derrotamos en el 2005 en las gobernaciones, en la mayoría de las alcaldías y en la Asamblea Nacional, igual, Mr. Bush, igual al imperialismo norteamericano, le daremos una soberana paliza dentro de una semana, el 3 de diciembre del 2006. Trabajemos. Mira, te voy a decir algo. Espero que los canales de televisión privado tengan alguna camarita por ahí, ¿no? Para que la pasen de aquí para allá. Le voy a pedir a los camarógrafos del canal 8, por favor, si son tan amables, pasen una cámara para allá.
luego me la pasan para allá. Por la avenida, esa es las Fuerzas Armadas, ¿no? Luego, por este patio de aquí donde estaba el nuevo circo antes, ¿no era esto? El terminal. Luego, allá arriba de aquel cerro tengo una mata de ají. Allá en la avenida, esa es la avenida Universidad. Vamos a oír. Vamos a hacer silencio aquí en la avenida Bolívar. Les pido silencio en la Bolívar. Y aquí silencio en las Fuerzas Armadas. Silencio en la sala, que el burro va a hablar. El que hable primero, burro será. Con eso mi hija María, cuando yo les metía conferencia, que iba yo manejando de aquí a Barina con ella, que eran unas carajitas, y yo les hablaba y se cansaban, María Gabriela decía, bueno papá, ya está bueno, silencio en la sala que el burro va a hablar, el que hable primero, burro será. Y entonces poníamos música, y la Rosa Virginia, por ahí están esos dos amores, cada una con un retoño ya, el Manuel y la Gaby, que Dios me los bendiga. Muchachas y muchachos de mi corazón, de mi amor. Ajá, bueno, en la avenida Bolívar se cumple aquello. Y en las Fuerzas Armadas, silencio en la sala, que el burro va a hablar. El que hable primero, burro será. Ajá. Cuidado. Epa, burra, burra, burra. Habla. Hablaste allá, te vi, te vi. Te vi. Silencio en la sala, que el burro... Ah, es que las mujeres entonces no se sienten aludidas. Ah, claro, yo dije burro. Silencio en la sala, que el burro y la burra van a hablar. El que hable o la que hable primero, burra y burro serán. Ahora sí, cuidado. Vamos a oír la bulla de allá de la avenida Universidad. En Olleja, primo. Ajá. Listo, la universidad. Silencio allá. Vamos a oír la bulla. Otra vez aquí con ustedes, qué broma. Silencio en la sala, que el burro va a hablar. El que hable primero aquí, burro será. Están alzados, burros y burras. Se alzaron aquí. Una rebelión ahí. Ustedes no son ni la universidad, ni son ni la Bolívar. Ustedes son unos rebeldes ahí alzados. Los del patio, aquí una bulla, los del patio. No, chicos, ya. ¿Qué patio es ese? ¿Cómo se llama ese patio? ¡Ah! ¡Silencio la Bolívar! ¡Silencio la Universidad! ¡Una bulla a la hollada! ¡Ah! ¡Así es que se hace! ¡Una bulla a la hollada! ¡Vamos a oír ahora la bulla de la Universidad! ¡La bulla de la Bolívar! La Bolívar ahora, silencio en la sala de la Bolívar.
favor, silencio en la sala. Ajá. Vamos a oír ahora una bulla de la lecuna. Esa bulla de la lecuna. Esa bulla de las Fuerzas Armadas. Bueno, esa bulla de todo. Rojo, rojito. ¡Viva Venezuela! Rojo, rojito. ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva el pueblo venezolano! Ahora, vuelvo y digo, hay que trabajar en dos frentes simultáneos. ¿Cuál es el primero? El electoral. La vanguardia, adelante. ¿Cuál es la vanguardia? Los batallones, los pelotones, los testigos de mesa. Los miembros de mesa que han sido designados por el poder electoral. Hay que tener mucho cuidado. En el gobierno todo el mundo alerta. Porque el imperio va a tratar de sabotear por cualquier vía el proceso electoral. Por ahí veo a Eva Gollinger con una gorra que parece de un infante de marina. No, de un revolucionario. Parece a una revolucionaria de la Sierra Maestra, o del Turimijiri, o de la Sierra de San Luis. Ella ha publicado otro libro. Me la tiene dedicada, pues. Bush contra Chávez. Ahí Bush lleva las de perder, compadre. Porque Bush se va a convertir en polvo cósmico dentro de muy poco tiempo. Polvo cósmico. Bus. Va a ser así. Bus. Como aquel otro que se convirtió en polvo cósmico. Aznar. Que esa era la vida de Aznar, chicos. Aznar y Bus. Polvos cósmicos. Ahora, recuerden que nos estamos enfrentando es al imperio norteamericano, no a los currutacos estos de aquí, a los currutacos de la oposición, a los candidatos estos currutacos, porque en verdad que son currutacos los candidatos de la oposición. Ahora, entonces el imperio tiene muchas armas que jugar. El arma tecnológica. Yo estuve oyendo unas declaraciones de una rectora del Consejo Nacional Electoral que informó al país que el sistema informático electoral está blindado. Bueno, confiamos en que sea así. Pero ustedes saben lo que pasó aquí cuando el sabotaje petrolero, que hasta por satélite nos saboteaban, el adelanto de la informática y la tecnología y sobre todo la que el imperio maneja no tiene límites. En este mismo momento, ellos desde un satélite deben estar filmando todo lo que aquí está pasando. Y están filmándole la cara a la diputada Nancy Pérez y al ministro Adán Chávez. Y saben los que no se ríen, los que son más serios. Y saben, analizan la información.
cuánta gente vino. Deben estar asustados allá. Vean pues, gringos, desde allá, lo que tenemos aquí, compadre. ¡Gringo! ¡Go home! El pueblo venezolano te dice, ¡gringo! ¡Go home! Bueno, pero no nos importa. No nos importa. Entonces, fíjense una cosa. Estamos batallando contra el imperio. Contra el imperio. Entonces, por eso hay que estar atentos. Los organismos de seguridad, ministro de Interior y Justicia, Jessy Chacón, ministro de la Defensa, general Baduel, los presidentes de las empresas del Estado, debemos estar muy atentos para garantizar eso, que estemos blindados, que no puedan sabotear las líneas telefónicas, por ejemplo, desde la empresa privatizada CanTV, han asegurado que ellos no tienen problema. Esperamos que sea así. Señores de la CanTV, lo mismo pasa con el sector eléctrico. Ministro Ramírez, presidente de Delca, de Cadafe, todos los puntos críticos deben ser controlados por los organismos de seguridad y por los trabajadores para garantizar que el imperio no pueda sabotearnos por ningún lado, ni por la vía de la energía eléctrica, ni por la vía de las telecomunicaciones, ni por ninguna otra vía. Esa es parte de la batalla que tenemos que dar. El pueblo en masa a votar. Las colas que se van a hacer en las mesas van a ser históricas. Un pueblo en masa a votar por la revolución, a votar por Venezuela, a votar por la victoria, a votar por el futuro, a votar por la libertad, a votar por la independencia, a votar por la verdad, a votar por la dignidad. Y todo eso se recoge, Dios mío. Y por supuesto, todo eso me queda a mí muy grande, porque yo soy apenas un infinito, un infinitesimal, un microscópico ser humano. Pero todo eso se condensa en una expresión: todo el mundo a votar por Chávez, porque Chávez es, o son esas seis letras que recogen todo eso. El frente electoral requiere también la logística, los comandos de campaña, la maquinaria electoral bien engrasada, bien extendida por todas partes, una gran maquinaria electoral, los partidos, los movimientos sociales, los comandos de campaña nacional, estatal, regional, parroquial y local, los comandos de batallones, los comandos de pelotones, las escuadras, una gran maquinaria para asegurarnos que no se quede ni un voto bolivariano archivado, que no perdamos ni un solo voto, que se mueva el pueblo organizado a votar. Hay que estar pendiente de los detalles. Por ejemplo, si alguien se enfermó la noche del sábado, bueno, hay que ver cómo hacemos. Una mujer que parió,
todas esas cosas ocurren, ¿verdad? Alguien que se murió, todas esas cosas ocurren todos los días. Nace gente, muere gente, se enferma gente. Alguien que tuvo un accidente, lo hospitalizaron. Alguien que tuvo que viajar por razones inesperadas y no pudo regresar. Pues hay que mover la maquinaria para atender todos esos problemas y para no perder un solo voto en ninguna parte. Hay que estar muy atentos, y sobre todo los testigos de mesa y los miembros de mesa, para el momento de las auditorías, porque van a tratar de generar problemas. Seguramente los desesperados de la oposición antidemocrática en algunos lugares van a tratar de que las auditorías reflejen inconsistencias numéricas, por ejemplo. ¿Cómo se puede lograr eso? Muy fácil. Si no estamos nosotros pendientes, porque cuando abran las cajas para contar los votos y compararlos con los votos que están en la máquina, alguien pudiera, si no estamos pendientes, esconderse en el bolsillo no sé cuántos votos, que son papeles chiquiticos además. Esconderlo, destruirlo, votarlo. Y después, cuando cuentan el total, no va a dar igual, no daría igual al resultado de la máquina. Eso, si lo logran en un sitio nada más, de eso se van a agarrar para tratar de decir que hubo un fraude gigantesco en todo el país. Porque nosotros les vamos a ganar a esta gente. Miren, de verdad que les vamos a dar una paliza. De verdad, verdad que les vamos a dar una paliza. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Pero entonces ahí viene el otro frente. El segundo frente. Cuidado, cuidado, cuidado. Me refiero al segundo frente de batalla. El segundo frente de batalla. Ya te alegraste, compadre, allá. Me refiero al segundo frente de batalla. Aquel se alegró. Como si yo estuviera mandando a eso. Segundo frente de batalla. Fíjate, el segundo frente es por si las moscas. Nosotros tenemos que prepararnos, y yo le pido a Dios que no haga falta. Que no haga falta. Y le pido a la población venezolana que va a votar contra mí, que existe, y yo, y nosotros, por supuesto, los reconocemos. Les reconocemos el derecho que tienen a votar contra Chávez. Reconocemos el derecho y queremos que participen todos y todas también. Pero desde una vez les voy a pedir que no se dejen manipular por los lacayos del imperialismo, que ya los manipularon el 11 de abril y los llevaron a una matanza, y después los responsables se lavaron las manos como Pilatos y se fueron del país, la mayoría de ellos. Y fíjense ustedes que los aspirantes a frijolito no han dicho, y qué bueno sería que lo dijeran. Esto sería un buen tema para los observadores internacionales.
Yo lo digo sin reservas de ningún tipo. En el supuesto de que yo pierda las elecciones, inmediatamente saldría a reconocer mi derrota. Ya lo hice en muchas ocasiones de mi vida. En mi vida he aprendido desde niño a saber ganar y a saber perder. Recuerdo uno de los momentos más difíciles de mi vida. Aquella mañana, aquel amanecer del 4 de febrero de 1992, cuando todo me indicaba que no valía la pena continuar con la actitud rebelde, abiertamente rebelde y con las armas en la mano de aquel grupo noble y grande de patriotas a los que llevo a todos en mi corazón. ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que viva el 27 de noviembre! Mañana es 27 de noviembre. Días de parto aquellos inolvidables, inolvidables, que conforman este compromiso, este amor, este frenesí. Pero bueno, cuando hay que reconocer, hay que reconocer. Ahora, qué bueno sería que los aspirantes a frijolito dijeran lo mismo, que ellos están dispuestos a reconocer el veredicto final que tiene que darlo, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral. Ellos no lo han dicho. Por lo tanto, como nosotros sabemos el historial de los aspirantes a frijolito, que además de incapaces, además son irresponsables, mentirosos, apátridas, no tienen ningún sentido de la responsabilidad ni del honor, entonces podemos pensar que están preparando el desconocimiento del resultado electoral del 3 de diciembre. Y ya lo han dicho algunos de ellos. Han dicho, por ejemplo, que ellos van a hacer sus propios exit poll, lo cual es válido. Nosotros también haremos los nuestros. Pero ellos han dicho que los van a anunciar a partir del mediodía. Ustedes todas y el mundo debe recordar que el 15 de agosto de 2004, ya al mediodía, algunos canales de televisión venezolanos y algunos canales de televisión internacionales estaban diciendo que Chávez había perdido el referéndum, basándose en unos números falsos. Van a tratar de hacer lo mismo ahora. Van a tratar de hacer creer al mundo, después del mediodía, que la revolución y que Chávez pierden las elecciones del 3 de diciembre. Y en base a eso, cuando sepan el verdadero resultado, pues van a decir que es resultado fraudulento. Van a decir, como lo dijeron el 15 de agosto, que nosotros hemos cometido un fraude gigantesco, que trajimos unos hackers de Rusia, que trajimos no sé cuántos satélites de China y no sé cuántas cosas más, y que hemos hecho un fraude. Y luego van a tratar de generar violencia, guarimba y terrorismo. Ese escenario nosotros estamos llamados a evitar que ocurra. Estamos haciendo nuestra parte, pero yo le hago un llamado a las familias,
a los hombres, a las mujeres que van a votar contra Chávez, que no se dejen manipular, que no se dejen llevar como carne de cañón a hechos violentos. Que vayamos con alegría, en familia, con júbilo, a votar libremente el 3 de diciembre y que luego esperemos tranquilos los resultados que nos dé el Consejo Nacional Electoral. De todos modos, insisto, por si las moscas, no debemos descuidarnos y estaremos trabajando también en ese otro frente de batalla para neutralizarlo, y para evitar que a Venezuela le vayan a conducir de nuevo a la violencia. Aquí habrá paz. Aquí habrá victoria popular y aquí tendremos unas Navidades rojas, rojitas. Unas Navidades felices. Pido a Cristo Rey hoy su día que eche bendiciones sobre estos deseos de paz, de armonía, de felicidad, de progreso para esta Navidad, para el año 2007 y de allí, del 2007 al 2021, 14 años de batalla, es lo que viene, 14 años. Para convertir a Venezuela en una potencia moral, social, económica, política en nuestra América y en el mundo. Venezuela va a ser una potencia en el mundo. Escríbanlo, que así va a ser. Ya está comenzando a emerger Venezuela como una potencia. Una potencia más por nuestra moral, por nuestras virtudes, por nuestra sabiduría, por nuestra libertad, por nuestra igualdad, que por nuestra fuerza física, material, financiera o económica. Ahora, precisamente eso es lo que está en juego, camaradas, compañeros. Eso es lo que está en juego. Que Venezuela se convierta en un país verdaderamente fuerte y libre, independiente y próspero, o que Venezuela vuelva a ser reducida de nuevo a la esclavitud y a las tinieblas. Hablando de las tinieblas, allá está el diablo. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley y como canté con todos, tengo que cantar con él. Bueno, déjenlo quieto, tampoco es para tanto el diablo. Es un diablo de los nuestros. Ese lo mandamos para que se infiltre por allá. Bueno, fíjate una cosa. Vuelvo, repito y digo, ¿cómo están allá en la hollada? Se quedaron callados. ¿Cómo están en la hollada? ¿Cómo están allá en la universidad? ¿Cómo están allá en la lecuna? ¿Cómo están allá en la Bolívar? Fíjense,
Ah, veo que están pila, que están mosca. El pueblo no se va. El pueblo no se va. Chávez no se va. Fíjense, para que ustedes en estas horas que quedan se desparramen por la patria toda a explicar, a razonar y a profundizar las razones por las que Chávez no se va. Las razones por las que tenemos que ganar por nocaut. Las razones por las que debemos garantizar continuar por el mismo camino por el que hemos venido en estos últimos 8 años. Porque se trata de eso. Profundizar en el camino de la revolución, expandir el camino revolucionario, profundizar la transformación política, social, económica, moral de Venezuela, continuar redoblando el paso. Miren, en 8 años uno pudiera hacer un resumen sucinto de todo lo que aquí ha ocurrido. ¿Cuántas cosas han ocurrido en 8 años? Lo primero ya lo dije. Venezuela era una colonia. Hoy Venezuela es libre. Aquí mandamos los venezolanos. Aquí no mandan los gringos. Hace 8 años, Venezuela tenía una constitución moribunda. Hoy tenemos esta bella constitución que va a cumplir apenas 7 años el próximo 15 de diciembre. Hace 8 años, Venezuela no tenía proyecto político. Hoy estamos avanzando en la construcción del proyecto nacional Simón Bolívar. Sabemos hacia dónde vamos. Hace 8 años Venezuela no tenía rumbo. Hoy tenemos un rumbo y ya venimos avanzando en este rumbo. Hace 8 años Venezuela estaba sumida en una profunda crisis general. Hace 8 años, por ejemplo, la pobreza en Venezuela, de cada 100 venezolanos, 50 vivían en la pobreza, por lo menos. Esas son las cifras más conservadoras. Hoy, esa relación ha bajado a 30, poco más de 30. De 50 y tanto a un poco más de 30, la pobreza general. Todavía nos falta. No se olviden que el gran objetivo de la gran misión Cristo es 2021, pobreza cero en Venezuela. Cero pobreza. ¡Para allá es que vamos! ¡Pobreza cero! Y ustedes saben muy bien cuál es mi concepción acerca del tema de la pobreza, que conozco muy bien, porque nací en la pobreza y crecí como un niño pobre y un joven en una familia
en condiciones de pobreza. Nadie me va a echar cuentos sobre la pobreza. Y he visto la miseria en Venezuela y en buena parte del mundo. Porque la miseria, la pobreza son consecuencia del modo capitalista que le impusieron al mundo. El capitalismo genera riqueza para las minorías y pobreza y miseria para las mayorías. Y eso hoy ocurre en casi todo el mundo. Ustedes saben mi concepción acerca de la estrategia para reducir la pobreza, para acabar con la pobreza. Se resume en una expresión: si queremos acabar con la pobreza, démosle poder a los pobres, porque son los mismos pobres los que van a acabar con la pobreza. Todas las horas, todos los días de mi vida, yo lo dedico a eso. ¿Cómo darle más poder a los pobres? ¿Cómo darle más poder al pueblo? Y claro que hemos avanzado en el camino de darle poder al pueblo, pero ¿cuánto nos falta? A partir del 3 de diciembre, en la noche, yo los voy a esperar en el balcón del pueblo, que está remodelado, lo mandé a remodelar. Está bonito. Entre otras cosas, para que Fidel no siga criticando que eso no es un balcón, que es una ventana. Y él tenía razón. Chávez, eso no es un balcón, es una ventana. Entonces, Fidel, ahora mandé a hacer un balcón. Y ese balcón no lo hemos estrenado. Yo no lo voy a pisar hasta la noche del 3 de diciembre. Allá los espero, en el balcón del pueblo. Esa noche será de júbilo. Pero no se olviden, nadie baja la guardia. Hasta que no consolidemos la victoria, nadie abandona su puesto de batalla en las mesas, en la calle, en el batallón, en la escuadra. No se les olvide, no se les olvide eso. Ahora, a partir de ese día, de esa noche, 3 de diciembre, voy a dedicarme más y voy a acelerar aún más el proceso de transferencia de poder al pueblo venezolano. Darle más poder al pueblo, más poder a las comunidades, más poder a los pobres, más poder a la Venezuela profunda, a la Venezuela verdadera, a la patria anhelante, a la patria que llora, a la patria que canta, a la patria que trabaja, a la patria que estudia, a la patria que ríe, a la patria que camina, que avanza. ¡Poder para el pueblo! Ustedes saben muy bien, una de las estrategias para darle mayor poder al pueblo es la de los consejos comunales y la de los bancos comunales. El año que termina ahora, hemos destinado 1 billón de bolívares, aproximadamente
a los consejos comunales, pero apenas es el comienzo. Para el próximo año, por lo menos 5 millones de bolívares destinaremos a los consejos comunales, para las obras comunales, el agua potable, la energía, las actividades productivas, las viviendas, el hábitat, las mesas técnicas de agua, las mesas de electricidad, los comités de tierra urbana, los comités conservacionistas, los comités de cultura, los comités de salud, los comités de seguridad ciudadana, los bancos comunales. Esa es una de las estrategias. Porque ustedes saben que la primera estrategia es la del conocimiento. El primero de todos los poderes para el pueblo es el poder del conocimiento. Por eso la educación, la educación, la educación. Seguiremos incrementando los niveles de educación, de cultura, para que el pueblo cada día sea más consciente y más libre. Fíjense, hablando de las cosas que hemos hecho, las cosas que haremos. Ustedes están viendo esta estructura que está aquí y la pueden ver a lo largo de la avenida Bolívar. Eso que está allí, ese poste de luz. Ustedes ven que tiene arriba dos como tablitas, ¿verdad? Esas tablitas son celdas de energía solar, o más bien son celdas para capturar la energía del sol. Luego se acumula la energía durante el día y con eso estamos iluminando en las noches la avenida Bolívar de Caracas. Yo pongo este pequeño ejemplo nada más porque estamos comenzando la revolución energética. Este es el proyecto piloto. Eso lo vi en Vietnam cuando fuimos a visitar aquel hermano pueblo. Y de inmediato le ordené al ministro Ramírez, yo quiero ver la avenida Bolívar. Y felicito al ministro, qué rápido trajeron eso. Sería que lo trajeron en avión. Ah, lo trajeron en avión. El ministro es mosca. El ministro rojo rojito es mosca. Lo trajo en avión. Y mira, sin decirme nada, instalaron. Y la otra noche me llamó y me dijo, presidente, venga para que vea. Y vinimos y vimos. Vamos a darle un aplauso al ministro de Energía y de Petróleo, Rafael Ramírez. ¿Ustedes están viendo? Bueno, ahora imagínense, además son bonitas las estructuras, vean. Con eso vamos aquí, los vietnamitas nos van a ayudar a poner aquí una fábrica de los aparatos solares, la celda, porque vamos a empezar a cambiar, o más bien a instalar en las avenidas, en las calles y sitios públicos de toda Venezuela estas estructuras de energía solar para ahorrar petróleo, para ahorrar combustible y para dar ejemplo de cómo se usa la energía del sol, que es energía natural, limpia, renovable, para producir energía eléctrica. Ese es un ejemplo nada más de cosas que estamos comenzando a hacer. Ahora, ¿ustedes creen que eso sería posible hacerlo en el pasado, cuando Venezuela era colonia norteamericana? No.
porque para comenzar los presidentes venezolanos iban solo a Miami, Nueva York y Washington. Ni siquiera visitaban los países como Vietnam, como Malasia, como Rusia, como China, como India, como Bielorrusia, países de un gran desarrollo científico técnico. Ese es solo un ejemplo. Luego, la pobreza la hemos reducido, la pobreza extrema en Venezuela. Hace 8 años era de más de 20%, pongan cuidado. La pobreza extrema, es decir, la miseria más profunda, era de 21%. ¿Saben en cuánto la llevamos? En 10%, la hemos bajado en más de la mitad en estos 8 años. Y en los próximos años tenemos que llevarla a cero. La educación, hace 8 años estaba privatizada la educación casi completamente. Teníamos millones de jóvenes y niños excluidos de la educación. Hoy en Venezuela toda se ha convertido en una gran escuela, en una gran universidad. 60% de la población hoy está estudiando. Desde Simoncito hasta Robinson 1, Robinson 2, Misión Sucre, escuelas bolivarianas, escuelas técnicas que las habían cerrado. Y ustedes saben que desde ya lo estamos anunciando. En los próximos 2 años, durante los próximos 2 años, 2007-2008, vamos a construir en Venezuela, además que vamos a seguir construyendo miles de Simoncitos, miles de escuelas bolivarianas, escuelas técnicas, liceos bolivarianos, como el que inauguramos antier en Sabaneta de Barinas. Allá los muchachos estudiaban desde hace más de 20 o 30 años en unos galpones, porque el capitalismo no hacía liceos. La Cuarta República echó al foso la educación. Ahora tienen tremendo liceo, con laboratorios, con sala de computación e internet, laboratorio endógeno, cancha deportiva, cocina, comedor, salón para hacer teatro y baile y cultura, educación integral. Pero además de todo eso, en los próximos años, en homenaje al pueblo, a ese frenesí, a esa lucha popular, y para cumplir mi compromiso de darle todo el poder al pueblo para continuar por ese camino, el gobierno revolucionario que presidiré va a construir 50 nuevas universidades e institutos de educación superior en Venezuela. 50, para asegurar el cupo a todos los bachilleres y la máxima calidad en la educación superior. 50, con capacidad para absorber 100.000 nuevos alumnos y 5.000 nuevos profesores. Hemos iniciado hace unos pocos días, además de la misión Barrio Adentro, esa es otra cosa, la salud. Hace 8 años, el 90% del pueblo venezolano no tenía un sistema de salud público, gratuito. El pueblo estaba olvidado y abandonado, sin ningún tipo de atención médica. Los pobres se morían de mengua. Hoy en día tenemos
Barrio adentro, por todo el país. Barrio adentro. Barrio adentro uno. Ustedes saben cuántas consultas lleva ya Barrio adentro uno. Eric, ¿sabes cuántas? 220 millones de consultas lleva ya Barrio adentro uno. Échenle coco a eso. 220 millones de consultas totalmente gratuitas que incluyen los medicamentos necesarios y el tratamiento y el seguimiento necesario. Médicos a la puerta de la casa. Gracias, Fidel. Gracias a los médicos cubanos. Gracias a la Revolución Cubana. Pero ahora estamos instalando la red de Barrio Adentro 2, centro de alta tecnología, 35 en todo el país, centros diagnósticos integrales, 600, salas de rehabilitación, 600. Y a pesar de que vamos por la mitad en el cumplimiento de la meta, ya a estas alturas van, bueno, si en Barrio Adentro uno van 220 millones de consultas, en Barrio Adentro 2 ya van más de 10 millones de actividades, de exámenes de laboratorio, atención de emergencia. Se han salvado ya casi 20.000 vidas. Personas que hubieran muerto si no hubieran tenido la atención médica especializada y a tiempo. Pero ahora estamos avanzando con Barrio Adentro 3. Y dentro de una semana o dos estaremos... Barrio Adentro 3 se trata de modernizar todos los hospitales públicos que hay en Venezuela. Modernizarlos plenamente. Y estamos comenzando por los quirófanos. Pronto estaremos inaugurando los primeros 40 quirófanos totalmente equipados, nuevecitos. Camas de hospitalización, cirugía y maternidad. Barrio Adentro 3. Ahí vamos a modernizar más de 400 hospitales. Desde los más grandes hasta los más pequeños en todo el país. Eso está comenzando apenas. Y ahora viene Barrio Adentro 4. Ustedes saben, ya hicimos el cardiológico infantil. Y eso está atendiendo y salvando la vida a cientos de niños en Venezuela. Hemos llegado incluso ya a intervenir hasta 13 niños y niñas diariamente. Ya han comenzado a llegar niños de Sudamérica, de Bolivia, ya los empezamos a operar. Y yo siempre le pido a Diosito que nos ayude, porque ustedes saben que en esas operaciones de corazón, pues siempre hay un riesgo alto en muchos casos. Pero ahí está el cardiológico infantil, el más grande y el más moderno del mundo, el cardiológico Rodríguez Ochoa. Y eso está abierto para todos, también para la clase media. Para la clase alta nosotros no tenemos distinciones de ningún tipo, porque la revolución incluye a todos y respeta a todos. Es amor lo que tenemos por ellos. Es amor auténtico, verdadero, de hermanos. Fíjense ustedes el CAT de Chuao, ahí en el corazón de la clase media caraqueña.
Bueno, lo inauguramos hace 2 semanas y me dice Diosdado que ya los carros no caben en el estacionamiento. Bienvenida esa clase media a la que cuánto le cuesta los servicios médicos privados. Vamos a darle un aplauso a esa clase media que se une con nosotros. Ese sistema de salud es para ellos también. Como Mercal también es para ellos. Hace 8 años el pueblo estaba sujeto y era víctima de la especulación. Hoy Mercal está atendiendo a más de 15 millones de venezolanos en toda la red nacional de mercados de alimentos populares. Parte fundamental de la revolución, soberanía alimentaria. Ustedes saben ahora, barrio adentro 4, ¿cuántos hospitales vamos a construir en los próximos 2 años? 16 nuevos hospitales en todo el país de alta tecnología y alta especialidad. Hospitales generales, hospitales especializados como el oncológico, como el hospital ortopédico y los hospitales generales. Educación, salud, vivienda. Este año vamos a estar por encima de las 120 mil viviendas entregadas al pueblo y a la clase media. Y el año que viene vamos rumbo a las 200 mil viviendas, sobre todo a través de la autoconstrucción, de sustitución de ranchos por vivienda, la misión Villanueva, los metros, los sistemas de transporte, las autopistas, las carreteras, los ferrocarriles, todo eso seguirá avanzando. La agricultura, la pequeña industria, la ciencia y la tecnología, en fin, estamos comenzando la nueva era. La nueva era es el camino rumbo al socialismo del siglo XXI, socialismo bolivariano, socialismo indoamericano, socialismo venezolano. Por eso, camaradas, compañeros, compañeras, yo, ustedes saben que pudiera hablar aquí toda la tarde y toda la noche, a diferencia de los candidatos de la oposición que hablan media hora con chuleta y se les acaba la gasolina. No tienen nada que decir. ¡Son unos currutacos! ¡Ay, candidatico! ¡Te vamos a volver papilla, candidatico! ¡Del imperialismo, del golpismo! ¡Te vas a volver polvo cósmico, candidatico! ¡Aspirante a candidato! No llegaste ni a candidato, pues. No llegó ni a candidato. Candidato los de antes, ¿vale? Como yo quisiera un candidato, pero bueno, ¿vale? Peso pesado, chico. Ah. Para ver si el cambur verde mancha. Ahora no hay ni candidatos. Aquí no hay ni candidatos. Candidato los de antes, ¿vale? Ya lo que dan lástima estos candidatuchos del imperialismo, lo que dan es lástima. No hay uno, por lo menos, que uno pueda por lo menos decir, epa, vamos a ver qué hacemos. Nada, chicos. Pero no se olviden que estamos enfrentando ¿a quién? Al imperio más poderoso de la tierra. Bienvenida a la llovizna bolivariana.
para refrescarnos un poco. Este Chávez habla mucho, vale. ¡Epa! ¿Cómo están allá en la universidad? ¿Cómo están allá en la Lecuna? ¿Cómo están allá en la Bolívar? Yo voy a tratar de cumplir las órdenes del comando de campaña. Me dieron la orden que yo tenía que salir por aquí para allá. Yo no sé cómo va a ser eso. Pónganse de acuerdo por aquí. A lo mejor pego un brinco, camarógrafo. ¿Estás mosca? Ok, compadre. A lo mejor yo pego un brinco de aquí. Yo llego allá, ¿sabes? Yo pongo un pie aquí y te pego un brinco y llego allá. Y de allí, ¿será que aguanta esa tarima? ¿Aguanta? Ajá. Yo pongo el otro pie allí, pego un brinco y le caigo allá, aquel carajito allá con boina roja, camuflado, donde dice Apure, allá voy a caer en Apure. Apure, yo soy tu hijo y te quiero con todo el alma. Hace unos días estuve en San Fernando de Apure. ¡Ay, cuántos recuerdos! Del alma me salió una canción vieja que yo ni me acordaba. Estoy muy ronco para cantar. Además, Adán dice que yo no canto nada ahora, que yo no soy cantante ni nada. Tiene razón. Mi compadre, por ahí salió un trabajo en la hojilla. Mi compadre Cigarrón dice que yo no canto. Es verdad, yo no canto nada. Me descubrieron, vale. Cigarrón Tapia, Pancho Bastida, Flor Figueredo, Joaquina Fría, María Chávez. Qué bonito ese trabajo que hizo Mario Silva. Yo lo vi, por cierto, estando en San Fernando, bañado de recuerdos, con unas ganas de irme a navegar el río Apure, o de irme a comer un coporo allá en la orilla del río, o de buscar una novia que tuve hace muchos años, por allá, por San Fernando. ¡Ay, mi madre! Recordé aquella copla que es de Florentino Cámara, que dice: Amalaya, quien pudiera con esta soga enlazar al viento que se ha llevado lo mejor de mi cantar. Yo soy como el espinito que en la sabana florea, le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Cuál es el gallo que tiene la picada más segura? El gallo que se rebate y no se atraviesa nunca. ¿Quién es el que bebe arena en la noche más oscura? Pues tiene que ser el que no bebe agua nunca. Sabana venezolana. Aquella canción de San Fernando me acordé, muy vieja. Ay, San Fernando de Apure, ay, San Fernando de Apure, nunca te podré olvidar. Cuando miro a tus muchachas, cuando cruzo por el puente, me dan ganas de llorar. Apure, 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 allá voy a caer en Apure. Y como caigo en Apure, me voy corriendo para la sabana. Le debo el pelero aquí. Bueno, Diosdado, yo no sé cómo vas a hacer. Quítate de ahí, negra. Ya te estoy viendo con las ganas que tienes ahí. Te atravesaste en toda la mitad. Mírala, mírala. Ahí está. Ya se están atravesando ahí. Por ahí voy a pasar yo, chica. Tú, la que tiene el moño amarrado ahí. Ajá. Por ahí es que yo voy a pasar. Y está roja, rojita también. Bueno, ya tú sabes, te aparta de ahí, que por ahí Diosdado me va a llevar. Yo no sé cómo va a ser Diosdado para sacarme por ahí. Cuando llegue allá, quedará la camisa nada más. Bueno, miren, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Le damos noqueo? ¡Fulminante! Todo lo que he dicho lo voy a resumir ahora en un minuto. En un minuto lo voy a resumir. Miren,
El domingo 3 nos estaremos jugando no solo miren, son 10. Bueno, fíjense una cosa. El domingo 3 de diciembre, yo dije por allá no sé dónde, no será un punto de llegada. No, el domingo próximo será un punto de partida. Ahí comenzará una nueva historia, una nueva era de la revolución de la vida nacional. Está terminando el proyecto de transición. Si alguien se pone a leer los escritos de Yare, la agenda alternativa bolivariana, podrá ver que nosotros sabemos bien por dónde venimos y hacia dónde vamos. Apenas está concluyendo la transición de la Venezuela del 98, que fue la Venezuela del siglo XX, a la Venezuela del siglo XXI, que comienza. Fueron 8 años de dura batalla. ¿Cuántas cosas enfrentamos y cuántas amenazas derrotamos? Aquí estamos, engrandecidos en alma, en moral, en fuerza, en cuerpo y espíritu, engrandecidos como engrandecida está la patria. Así que el 3 de diciembre preparémonos a comenzar. Ahí comenzaremos la nueva era, la aplicación del proyecto nacional Simón Bolívar, que será el proyecto de la Venezuela de todo el siglo XXI, hasta el año 2099. Hasta allá no los acompañaré, no me pidan más. 2100. La mayoría de nosotros no veremos este cielo, ni esta montaña, ni esta patria en el 2100. Pero ya podemos imaginárnosla. Y desde ahora, lo que sí tenemos que hacer es asegurar que ocurra en el 2100, que exista aquí lo que tiene que existir. Este siglo XXI es la hora de la patria. Este es el siglo del hombre nuevo, del hombre verdadero, de la mujer nueva, el siglo de los pueblos, el siglo de la paz, el siglo de la justicia, el siglo del socialismo. Y Venezuela le tocó de nuevo la vanguardia en la construcción del mundo nuevo, un mundo mejor, de justicia, de paz, de amor, de frenesí. Es más que amor, frenesí. Los quiero con frenesí, los amo con frenesí. ¡Que viva la patria venezolana! ¡Que viva para siempre Venezuela! Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el canto en el corazón. ¡Venezuela! 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 ¡Te amo, Venezuela!
con frenesí. Venezuela, Venezuela, la patria más bonita, la patria más bella, la patria más hermosa, el pueblo más valiente, el pueblo más digno, el pueblo de Bolívar. Vamos pues, desde aquí hasta el 3 de diciembre, son 7 días de batalla, intensa batalla, hacia la victoria, hasta la victoria, siempre, patria o muerte, venceremos. De esta manera escuchamos las palabras del candidato presidencial Hugo Rafael Chávez. El domingo 3, en el balcón del pueblo. Hasta entonces, hermanas y hermanos, los amo, las amo con frenesí. De esta manera escuchamos. ¡Allá la universidad! ¡Allá la hollada! ¡Allá las fuerzas armadas! ¡Allá la lecuna! ¡Allá Puente Llaguno! ¡Aquí la tarima! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! De esta manera escuchamos al candidato presidencial Hugo Rafael Chávez Frías en este cierre de campaña, donde llamó al pueblo venezolano a definitivamente acudir a las mesas de votación el próximo domingo 13 de diciembre para seguir ratificando, fortaleciendo e impulsando el cambio del proyecto bolivariano. Es bueno recordar que una vez candidato Hugo Chávez haya terminado de saludar a las personas asistentes y además conversar con su casa militar para también definir si efectivamente realiza una caravana. Que en vivo y directo desde el centro de nuestra capital se aprecian a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Ese fue el discurso político del candidato a la reelección por el Bloque del Cambio, Hugo Chávez Frías.